por 16º año consecutivo, miembros de la comunidad, voluntarios y donantes del Fondo Educativo Price Post del Distrito Escolar Independiente de Humboldt tomaron los autobuses escolares y viajaron a 8 escuelas para entregar becas a los educadores. Los maestros fueron sorprendidos con pompones, gritos de emoción y cheques gigantes que reconocían su ardua labor educativa. Se nos dio por la beca de HEB, que fuimos nombrados como el distrito más grande, mejor de todo el estado de Texas. Según Ríos, el total de subvención fue de $100,000, los cuales se adicionan al dinero que se entrega por medio de la Fundación Price Post en mayo para todas las escuelas y que este año fue de unos $200,000. Recibimos 122 aplicaciones y de las 122 aplicaciones tuvimos que escoger 18 proyectos. El maestro recibe el dinero, pero el dinero es para educar al niño. El niño sale de la escuela y son nuestros vecinos, son nuestros hijos. En el día de mañana pueden ser los presidentes de nuestras compañías. Una de las escuelas beneficiadas fue el Career and Technology Education Center, que con el dinero recibido podrá implementar un programa para entrenar a los estudiantes de noveno a décimo grado en temas de seguridad. It's gonna be a simulator, so este proyecto sería un simulador, como un videojuego con un láser, como si fuera una pistola, en donde los estudiantes van a actuar como si fueran policías. Reportando para Semana News, Silvio Ben.